Carol Gilligan lo que dice, y voy a leerlo textualmente porque me parece especialmente interesante, es: la ética del cuidado no es una ética femenina, sino una ética feminista. Y el feminismo, guiado por una ética del cuidado, podría considerarse el movimiento de liberación más radical en el sentido de ir a la raíz. El feminismo radical es aquel que va a la raíz, no el que se dedica a hacer acciones violentas, ¿de acuerdo? En el sentido de que llega a la raíz de la historia de la humanidad. Es decir, con la ética del cuidado tenemos la oportunidad de reivindicar esos valores de solidaridad, de hacerse cargo, de interrelación que aporta el feminismo a los valores, digamos, democráticos, ¿vale? Y esto, la ética del cuidado, digamos, que la inicia como tal esta investigadora, Carol Gilligan, que sigue siendo, no sé si estará ya jubilada, profesora de género de la Universidad de Harvard.